Este proyecto empezó a pensarse en diciembre del 2010, cuando se estaba también discutiendo en la ley de identidad de género con un libro que se llama Cumbia, Copete y Lágrimas y la gesta del nombre propio, que son de la autoría de Loana Berkins, que hizo un relevamiento en Capital Federal, Mar del Plata y otras zonas del norte también del país, dando cuenta de cómo a la mayoría le gustaría finalizar sus estudios secundarios, cómo la mayoría estaba en situación de prostitución, cómo el promedio de vida era 35 años, una población que no estaba incluida en ninguno de los espacios de la democracia que debería garantizar la democracia. Entonces siempre se habla de que a partir de la recuperación de la democracia, las personas trans quedaron por fuera, ¿sí? Siguieron los delitos policiales, siguieron las violaciones de sus derechos. Y nosotros como escuela empezamos a pensar esta escuela más o menos en esa época, y después, una vez que nosotros en marzo del 2011 empezamos con el primer año, se sanciona la ley de identidad de género y fue nuestra gran puerta grande, digamos, para poder justamente después construir estas tres aulas y todo lo que hoy se puede ver acá como una escuela totalmente con todo el equipamiento para garantizar una buena educación. Hablar de la inclusión implica un enorme desafío. Implica, indudablemente, y para empezar, no perder de vista que tributarios de Occidente como somos, solemos pensar en términos binarios, ¿no? Es decir, allí donde hablamos de la inclusión, necesariamente tenemos que pensar a la exclusión, porque en esta serie de relaciones binarias se cifra buena parte del sentido que le damos a las palabras. Quizás un acicate para volver a pensar estas dimensiones, también porque nos hacemos cargo de ellas, pienso en la Universidad Nacional de Avellaneda en primer lugar, sea el hecho de que hace solo unos pocos años ha ocurrido un acontecimiento disruptivo en la cultura argentina, y es que por primera vez en nuestra historia la educación media es una obligación. Eso significa que allí donde la educación media es una obligación, la educación superior se constituye en un derecho. El bachillerato Motoseries, que antes se llamaba bachillerato travesti Motoseries y hoy es bachillerato trans Motoseries, no es exclusivo para personas trans, sino está orientado desde las identidades trans, pero está abierto para estudiantes de todo tipo. De hecho, hay estudiantes aquí que no son trans. Cuando decimos trans, el concepto de trans es un concepto que trasciende lo corporal y que tiene también que ver con lo emotivo, con lo emocional. Una persona no travesti también puede ser trans, ¿no? Y desde lo conceptual y desde lo ideológico y desde lo político. Pero sí, no es un bachillerato exclusivo para personas travestis, no. Es un bachillerato que adopta la problemática de la exclusión de la marginalidad de las personas trans, pero lo hace exclusivo para cualquier otra persona, ¿no? Muchas veces me sentí muy excluida de la sociedad en diferentes circunstancias. Yo soy de la provincia de Salta, donde es una ciudad muy conservadora. Tuve que alejarme de mi familia para poder ser trans y poder no sentirme excluida, ni que tampoco a mis hermanos ni a mi familia la excluyan. No pude terminar en el colegio y al abrirse el bachillerato popular trans me sentí muy, muy incluida y muy bien. Al empezar a participar de las clases fue muy, muy lindo, me sentí muy bien y ahora le estoy poniendo todas las ganas para seguir, ¿no? Dije yo, bueno, si este es un colegio donde están incluyendo gente, me puedo incluir tranquilamente porque tienen casi el mismo pensamiento que yo, tienen la idea de incluir. Y yo no me sentí incluido, solamente el hecho de que yo me limitaron las posibilidades. Ese fue el problema. Somos todas personas que todos deberíamos tener las mismas posibilidades y capaz que a vos no cuestan y bueno, eso a veces te desilusiona o hace que
cambio de segundo plano es la cosa que considerabas más importante. Para mí es un orgullo asistir a este bachillerato que tanto quise terminar mi secundario, porque abandoné hace muchos años, en realidad, más que todo por influencia de la sociedad. Y en realidad este bachillerato yo creo que está más enfocado para toda la diversidad que no simplemente o específicamente para las personas trans a través, sino que en general es una colectividad que enfoca con este espacio que está muy buenísimo. Velocidades en distintos sectores. O sea, el mundo tiene un vértigo y las estructuras, el establishment tiene otro. Y entonces le cuesta mover las piezas mucho más lento de lo que la gente se va a liberar. Me parece bárbaro. Porque es la manera que ellos buscan para estudiar. Deberían darlo el lugar. Yo también, pero bueno, sería ideal que estudien todos juntos. Bien. Es el nocturno, o sea, la verdad que había un pibe que estaba ahí, igualmente el chabón era medio retraído. Pero más allá de eso, podía, más fuera de jodades. Pero que habrá sido un chiste, una boludez del momento a algún compañero, pero después. Además puede sonar hasta discriminativo en algún momento que se lo separe del resto de la comunidad haciendo un bachillerato separándolos, como aislándolos de lo que es un bachillerato normal. No sé. ¿Qué opina? Nada. Mira bien. Si son felices como son, porque les gusta, yo no puedo decir nada. Tengo un tío que vive en España que es travesti, labura allá y vino a mi vida. Mientras no se meta conmigo, está todo bien. Después que vivan su vida como les guste. No sabía. Pero igual no me gusta que me... No. Así como estamos promoviendo el matrimonio gay, la adopción de niños en familias homosexuales, también tendría que ser la integración en las escuelas. No veo por qué. Sobre todo en una escuela secundaria donde ya hay un pensamiento ya con respecto a esto. No veo por qué, no me parece que tiene que ser separado. Esa escuela. Está bien, sí. Donde empieza a cambiar la mirada, justamente, de una sociedad, empieza a cambiar la realidad de un montón de personas trans, que ya tiene un impacto muy grande. Las estadísticas hablan de que 3.000 personas a un año de haberse sancionado la ley de identidad de género ya han hecho su cambio registral. Y bueno, poco a poco con estas experiencias van incluyéndose dentro del acceso al trabajo, dentro del acceso a la educación y el acceso a la salud. Y bueno, nos queda un trabajo muy importante que es el acceso a la vivienda todavía. Implica entonces empezar a escuchar de otra manera y empezar a escuchar demandas que en otro momento no escuchamos. Porque cuando se produce una grieta cultural como la que se ha abierto en los últimos años, en esto que por comodidad llamamos América Latina y que nosotros con Martí preferimos nombrar como nuestra América, lo que aparecen entre nosotros son una cantidad de palabras que antes no estaban. Son palabras que asedian y nosotros tenemos que hacer algo con ellas. Tenemos que hacer algo con las palabras que han aparecido entre nosotros. Tenemos que poder comprenderlas en su potencia transformadora, tenemos que aprender a aceptarlas en aquello que nos desafían. Tenemos que aprender a entender cuando nos cuestionan. Yo me siento una persona distinta. Yo soy una persona. Eso es lo que soy. No soy distinta a nadie. Soy una persona y quiero terminar mis estudios como cualquier otra. La sociedad, más que todo, nos tomaban de una forma que nosotros en realidad quizás no teníamos derecho a continuar con los estudios, simplemente por el hecho que en realidad la homosexualidad, bueno, las expresiones son muy diferentes, ¿no? De cada persona, pero en realidad quizás están muy equivocados porque no es una enfermedad, como siempre lo han dicho. Y
A mí nadie me va a decir que yo soy una enferma o algo por el estilo. Yo, mi vida normal la llevo como cualquier otra persona. Me siento incluido en el sentido de que acá hay personas que están haciendo como un ámbito de contención. Y a mí me gusta mucho prestar servicio a otras personas por el hecho de la autosatisfacción, de que uno siente que lo bien que hace uno se vuelve como un regocijo hacia uno. Y si no hay personas dentro de la, de la escuela, personas trans, y si no se empiezan a visibilizar todas estas otras identidades, y se deja de hablar desde un lugar heteronormativo, que nos coloca siempre en un lugar de varones y mujeres, ¿sí? Y nos piensa a todos nosotros, estudiantes, como heterosexuales, bueno, si ya partimos desde ese pensamiento, es muy difícil que pueda garantizarse la inclusión, ¿sí? Si no se habla desde un lugar de diversidad de géneros, de diversidad de sexualidades, de diversidad de expresiones de género, ¿sí? Que son todas cosas distintas y que a veces tendemos a mezclar la sexualidad, la genitalidad y la expresión de género. Nosotros vivimos en un mundo de clasificaciones y categorías. Las clasificaciones y categorías tienen inherente el concepto de discriminación. Para categorizar tenés que discriminar, tenés que separar. Entonces, desde el vamos, yo por ejemplo considero mi identidad trans no tiene que ver con querer ser una mujer, sino con cuestionar las normas hegemónicas de género, despegarlas de los genitales, despegar nuestras estéticas de los genitales. Es decir, cuando nacemos con, nos enchufan escarpines celestes y escarpines rosados de acuerdo a lo que tenemos entre las piernas. Los seres humanos no somos lo que tenemos entre las piernas, somos mucho más que eso. Yo creo que vivimos en me parece, hasta diría infrahumana esa categorización. Sin embargo, está tan normalizada y tan instalada que todos los y las enanas, las personas obesas, las personas demasiado flacas, todos de alguna forma no entramos en la norma hegemónica o en el modelo hegemónico de lo que es el ser humano normal. Y en lugar de matarnos por ser normales, deberíamos celebrar ser únicos y únicas. Hay dimensiones culturales que teníamos demasiado naturalizadas, que se habían fijado en la lengua y que, fijándose en la lengua, parecía que siempre decían la verdad. Y ahora, porque la grieta cultural es poderosísima, nos damos cuenta de que no siempre decían la verdad, que a veces decían enormes mentiras, que a veces nos cuestionaban y para librarnos de la incomodidad preferíamos mirar para otro lado. Si este es un momento culturalmente disruptivo, lo es, entre otras cosas, porque las palabras que han aparecido entre nosotros ya no nos permiten mirar para otro lado. Algo tenemos que hacer con ellas. El bachillerato popular Monchaceres es un proyecto de inclusión al sistema educativo para todas las personas que no hayan finalizado sus estudios a partir de los 16 años. Pero hace mucho hincapié en la convocatoria a personas trans que han quedado por mucho tiempo y que no han encontrado otras ofertas educativas gratuitas. Si bien las personas no tienen problemas para finalizar, digamos, para ingresar a una escuela, no hay ninguna ley que lo impida. Los contenidos, la cotidianidad, ¿sí? De parte de docentes y de compañeros, tanto como la violencia institucional que se termina ejerciendo sobre las identidades trans, bueno, generan esa exclusión que hacen que muchas personas hayan intentado hasta 5 veces finalizar sus estudios sin haberlo podido lograr. Por ejemplo, que desde la escuela te obliguen a ir a un baño que no es el que te pertenece respecto de tu identidad de género, pero te obligan a ir porque tu documento dice que vos sos varón o sos mujer, ¿sí? Genera eso, ¿no? Que muchas personas nos han contado que preferían ir al baño antes o después de estar dentro de la escuela. Y eso no es un ámbito que pueda garantizar en que uno se pueda concentrar en estudiar, ¿no es cierto? Y en compartir un ámbito mucho más amable en el trayecto de aprendizaje. Sino que todo lo contrario, genera tensión, genera malestar y hace que, bueno, que las personas opten por irse. Yo creo entonces que pensar la inclusión es pensar en un mundo diferente y es pensar todo el tiempo
aun cuando estamos serenamente convencidos, auténticamente convencidos de que estamos incluyendo, mirar el otro lado de la inclusión para poder no detener nunca el pensamiento de, aún en la más inclusiva de las políticas, a quienes estamos excluyendo. Hay muchos factores aquí. Lo primero es la necesidad de afecto, de pertenencia, de tener un lugar en donde no se te estigmatiza, donde no se te discrimina, donde no se te corre. Ya con solamente eso, vos ya tenés una garantía de ganas, de fuerza, de voluntad y de mucho amor, ¿no es cierto? Así que después, digamos, la transmisión y la comunicación del material didáctico va solito atrás, camina ya con eso por esos carriles, que es algo que se debería aprender en la educación común. Es mucho más bello y más gratificante enseñar en un lugar como este que en una escuela desde ya. Desde ya porque corres con... Primero, las personas que vienen asisten a la escuela asisten con ganas de aprender, con ganas de ser alguien, de no que... Entonces ya te facilita un montón. Para una persona que enseña, que incluso enseñando aprende a enseñar, porque yo estoy aprendiendo a enseñar, yo aprendo muchísimo de mis estudiantes, tal vez más de lo que enseño. Yo estoy simplemente comunicando conocimientos de una materia en particular, pero el ida y vuelta que hay con los estudiantes es increíble. Yo me voy muy nutrida de lo que estoy haciendo. Interroguémonos incesantemente acerca de las características de nuestra inclusión. No sea cosa que, como lo hemos hecho en otros años, incluso motivados por las mejores de las intenciones, hemos dejado por afuera a tanto de lo humano que nos incomodaba porque no entendíamos el modo en que nos habitaba y porque no queríamos escuchar la potencia que había en estas personas que nos haría a nosotros mejores de lo que somos y mejores para poder ser mejores juntos. Yo creo que este es el gran desafío de este tiempo y es lo que deberíamos poder aceptar como reto en el tiempo por venir. Si hoy debo decir que haría bien lo que yo pienso, si yo puedo tal vez sin timidez. Quiero ser una profesional y ayudar a mis compañeras. Y cuando terminé el secretario, pienso empezar un curso de vista de cine, porque lo tenía planeado. Aguanera. Sí.